la película documental que vamos a estrenar después de este encuentro informativo de hoy lunes, en una fecha especial, ser 18 de diciembre, lo decíamos al iniciar el encuentro informativo de hoy, se cumple un año del Mundial de Qatar, de la final de Qatar que ganó Argentina en el año pasado precisamente. Y queremos conversar con los directores para que nos cuenten un poco cómo fue esta película. Ya contamos algo del estreno. Tuvimos una nota con ellos, pero ahora se estrena en NTV. ¿Cómo están? Luis Correa, Néstor Ruggeri, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en principio, muchas gracias por esta posibilidad de estrenar la película acá en la pantalla de NTV. Bueno, sí, un gustazo pasarlo. Sí, la verdad que una alegría enorme estar acá en esta casa. En esta casa compartida por mucho tiempo, sí, estuvieron así en los inicios de NTV, pensando un poco el canal de televisión comunitario, el primero de nuestra zona. ¿Y qué nos pueden decir respecto de lo que ha sido el rodaje? Porque ustedes lo hicieron mientras estaba desarrollando el Mundial el año pasado. Por esta época, hoy estaban el último día en Sierra Painamán. Sí, hoy fue el último día de rodaje. A esta hora ya estábamos pegando la vuelta. Fue antes, comenzamos a filmar antes de que comience el Mundial. Fuimos unas dos semanas antes, algo así, que comience. Y después retornamos cuando ya estaban en semifinal, no, en los cuartos de final. Volvimos un día antes que Argentina-Holanda. Sí, y de ahí sí nos quedamos hasta el final. Y antes hicimos varios viajes de preproducción, de investigación, de conocernos con las personas, de proponerle a la comunidad el proyecto y todo lo que es la parte de armado, que se llama la previa, digamos, ¿no? ¿Cómo fue esa parte, ¿no? De hablar con los vecinos, con las vecinas, de llevarle esta propuesta, como decíamos, bueno, que sean ellos y ellas los que están ahí en la pantalla mostrando su día a día, su lugar, su espacio? ¿Cómo fue ese trabajo? Y fue, bueno, en principio nosotros fuimos en el año 2012, la primera vez. Fuimos con Pablo de Gliantoni, también otro realizador de acá de Viedma, sí. Que estábamos terminando de editar la serie Gente de Río. En ese contexto, un día salimos para allá a conocer un poco esta historia y él fue el primer encuentro con la población. Nosotros, en esa primera idea, digamos, en ese primer encuentro, nos veníamos un poco entusiasmados con una anécdota que ellos tenían de esta situación de tener un solo control remoto en la comisión de fomento con el que manejaban los canales que se veían en toda la población, ¿no? Entonces, esa anécdota despertaba un montón de situaciones muy graciosas y a la vez nos ponía un poco en contacto con la vida cotidiana del pueblo, que fue lo que nos trajimos en ese momento. Uh-huh. Si bien esa situación tenía que ver con que ellos habían puesto la antena de satelital para ver el Mundial 98, creo que era, okay, el de Francia, y estaba el Mundial ahí como un tema importante, porque era con el motivo del Mundial, pusieron ese sistema de DirecTV en la antena satelital y después les quedó esa posibilidad de ver distintos canales con un control remoto. Pero bueno, pasaron los años, tuvimos diferentes maneras fuimos un par de veces más viendo cómo encarar el trabajo documental, que siempre estaba enfocado en conectar con la población y con la posibilidad de mostrar esas vidas, esas historias, con escucharnos y vernos, ¿no? como habitantes de este territorio. Y bueno, al final coincidió que el proyecto se termina de concretar en el año en que iba a jugar Argentina al Mundial. Así que dijimos, ¿por qué no coincidir en los partidos a ver qué pasa? Y lo más importante, creo, la frutilla del poste fue que justo Argentina sale campeón, ¿no? Ah, entonces sí, como que eso cerró todo. Cerró todo. Bueno, cerró el proyecto. Y sí, esa suerte que se dan, ¿no? Obviamente teníamos la posibilidad, pero no se basaba en eso. Teníamos contemplado que puede
No es que arreglaron con la FIFA. Y bueno, eso no sé. Esperamos. ¿No? Hay que saber esperar. Hay que saber esperar. Bueno, 36 años. Sí, inclusive un poblador de ahí nos decía con la atención, se ustedes vinieron a filmar esto en el Mundial y justo ganó Argentina. Claro, era como... ¡Son magos! Sí, fue un comentario de un vecino de Pailemán que puso atención en ese tema y se sorprendió. Y viste cuando te miran las personas así asombradas. Pero ustedes vinieron justo. Claro. Atajaba los goles del Dibu y nos miraban. ¿Qué pasó? Se no estaba modificando la realidad. No sabían que era realidad y que era ficción, ¿viste? Y cuando terminó ya estaba todo listo, estaba editado, estaba terminado. ¿Lo vieron con ellos, con ellas? ¿Cuál fue la reacción de al verse ahí en la pantalla? Y sí, la vimos justo en el cumpleaños de la escuela rural. Coincidió que, bueno, era justo el cumpleaños y estaban casi todos los vecinos y los antiguos porteros y trabajadores de la escuela, ¿no? Uh-huh. Había algunas abuelas y, bueno, había una multitud y fue justo que en ese día, que fue el Cinemóvil de la provincia a proyectar, y fue genial porque era a quien primero... quien te tiene que avalar, sí. Digamos, quien te legitimiza el trabajo, son las propias personas donde nosotros fuimos a grabar su historia, a ellos, en este paraje. Y bueno, fue hermoso porque fue muy amoroso lo que sucedió. Fue un acto que, nada, muy, muy agradable y quedaron muy... muy contentos. Uh-huh. Nos dieron el ok, digamos. Está bueno. Y le contamos a quienes todavía no lo vieron en el cine y que lo van a ver ahora después del encuentro informativo, que es gran parte donde se cuenta una historia y hay protagonistas, pero también hay momentos que transcurren en la vida cotidiana, efectivamente. O sea, como una cámara que está ahí, pero el vecino que de Pailemán sigue viviendo su vida. Y en ese vivir su vida se generan momentos muy, muy lindos, algunos muy graciosos, de hecho, ¿no? Sí. Es decir, no actúan, no están actuando, están viviendo como lo hacen habitualmente, a eso me refiero, ¿no? Y sí. Sí, es el gran desafío siempre, bueno, nuestro es como tratar de eso, de conectar con la vida cotidiana real de todos nosotros. Cuando uno filma, busca conectar con nuestro lado humano y las múltiples posibilidades de habitar la Tierra, ¿viste? Y siempre eso, bueno, está un poco tironeado con todo el artificio que genera o que provoca que haya una cámara, micrófono. Claro. Entonces, bueno, siempre se busca eso. El hecho de, bueno, vos que la viste en el cine, que hayas percibido eso, para nosotros es un halago. Sí. Porque sí, es una búsqueda, pero también es algo difícil a veces de lograr, ¿no? Porque la cámara está. Yo pensaba, es un trabajo, ¿no? Son personas que no son actores, no son actrices, no, entonces no. Es como. Ni tampoco así, lo quieren ser. Actúa natural, digamos. Entonces, claro, como, sí. Lo primero que pasa cuando ves algo en una cámara es. Sí, y también con Norma. Bueno. Con Norma en particular, en varias ocasiones le hemos propuesto decir tal cosa. No muchas, pero un par de ellas. Sí. Entonces se provocaba como una especie de juego también, ¿no? Claro. Esto también había algo tácito ahí de como de jugar a contar una historia. Juguemos a hacer una película. En Norma, que es la protagonista, bueno, lo aprendió al toque. Y es más. Quizás es eso en realidad. Quizás el hecho de que haya entrado a jugar. Lo que hace que se vea más natural. Claro. O sea, el hecho de quizás ella haber no como sido... una responsabilidad o... No, claro, como entrar en complicidad con el lenguaje, porque ahí es donde... Porque siempre estás manipulando y forzando, o sea, no, nunca es mostrar la realidad tal como es, porque es una manipulación ya el hecho de poner la cámara en un lugar o no en otro, uh-huh. O dónde cortás. Pero también, sí, había algo de eso, de juego, que creo que fue lo que hizo fluida la cosa. Y también el hecho de estar,
fuimos como 6 veces, estuvimos claro. varias veces y el estar con, despojado de cualquier cosa, de cualquier especulación, simple, planteando cuáles eran nuestros intereses, nuestros objetivos, qué claro. queríamos, qué estábamos haciendo ahí, qué buscábamos, y la confianza que genera eso y al acostumbrarse a estar, bueno, el primer día con una cámara te podés asombrar, pero después... Pero Peineman es un lugar que se filma mucho. Hay mucha gente, están muy acostumbrados en Línea Sur porque esporádicamente pasan personas. El paisaje, muy pintoresco el paisaje, sí. el cotidiano, tal vez para quien no es de ahí. Y también hay muchas producciones que van, bueno, en el caso de Peineman está el tema de los cóndores. Del cóndor, claro. La suelta de cóndores. Y en la claro. suelta de cóndores hay una movilidad de gente, o sea... por lo menos Norma está bastante acostumbrada a atender personas que vienen de como que recibe, saber muy bien, muy buena anfitriona, ¿no? Uh-huh. Ellas y gran parte de la vecindad son muy buenos anfitriones y bueno, y te atienden y se abren y entregan la confianza y dijeron que sí, vamos para adelante. Es más, hasta ella... En un momento ya dirigía, bueno, ponete acá. O ponete la cámara, ponela acá. Le iba sacando el rol. Dos veces. Le iba sacando el rol. Sí, sí, podía haberlo hecho. Nos organizaba las puestas. A dónde teníamos que ir a filmar y todo. Y le decíamos, decí tal cosa, pequeñas cosas, ¿no? Pero atender, por ejemplo, vender una cerveza. Decirle, bueno, en una vez nada más, y ella lo hacía, pero no teníamos que ni repetir. Porque de una lo hacía con una verdad. Lo hace con una naturalidad y con una verdad que es lo que se busca cuando uno hace. Es como la búsqueda de momentos de verdad, que sean auténticos. Bueno. Como que el enemigo del coso es el artificio, digamos. Sí. Es el malo de la película siempre. Sí, sí. Que tenemos que aniquilar. Y aquí, cuando se estrenó acá en Viedma hace pocos días, hubo gente de Peineman, ¿no? Que la fue a ver, que ya no vive allí en sí. la localidad. ¿Y qué comentarios recibieron? Porque imagino que le había pasado en otros estrenos también en otros lugares. Que se encontraron con gente de ahí de la zona, o por lo menos de Región Sur. Sí, bueno, acá en particular en Viedma. En Viedma sí, yo hablé un ratito con quien era madre de una de las que aparece ahí, una de las protagonistas, que es portera en la escuela de Peineman. Y bueno, en principio transmitió una emoción enorme, o sea, estaba muy emocionada de ver a su hija ahí, de ver el pueblo, porque ella en realidad había sido alumna de esa escuela. Claro. Y una de las personas que aparece, una la mujer mayor, que es la tía de Norma, uh-huh. Que ya no trabaja más, está jubilada, pero ella la veía como que ella era la cocinera cuando ella estaba en la escuela estudiando. O sea, para ella era toda una movilización claro. Muy fuerte de vaya a saber qué cosas, ¿no? Porque todo lo que genera en uno esa identificación con lo que está pasando ahí, ¿no? Uh-huh. Que sobre todo con estos dispositivos, o sea, que son dispositivos en algún modo de validación de la vida. Claro, o sea, es como que la vida que pasa por estos dispositivos es la que está como confirmada de alguna manera, no sé. Y en el cine, en las pantallas, y quizás es encontrarse de pronto que mi propia vida está validada ahí, no sé cómo se vivirá eso, pero algo, una emoción muy fuerte que ella decía, yo estuve ahí, yo conozco eso, me decía. Y eso para mí fue muy fuerte, no sé qué significará bien, pero me pegó muy fuerte eso que dijo. También, porque es como también el hecho de haber logrado, ¿no? De alguna manera cumplir uno de los objetivos, que es eso, ¿no? Mostrar la vida a través de la imagen o de la producción audiovisual. Encontrarnos, que en definitiva sí, es en lo personal profundamente siento por ahí quizás eso, de encontrarnos. O sea, la necesidad de encontrarnos, a ver, no estar amontonados, amuchados, todos en un mismo lugar, sino este poder vernos, poder decir, ah, mirá, acá estás, hola, ¿qué tal? Eso me parece muy bueno, más allá de decir que está bien, que está mal, no sé, pero sí encontrarnos primero. Está bueno.
Bueno, queremos agradecerle muchísimo por este ratito, por esta charla aquí. Bueno, y obviamente invitamos a quienes nos están viendo a quedarse después del info para poder disfrutar del documental. Dale, buenísimo. Seguro que sí. Buenísimo. Y bueno, una alegría enorme que sea acá, por NTV. Es el primer canal que se va a pasar, sí. Se lo ve siempre cada vez hermoso. Mejor. Buenísimo, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí. Muchas gracias. Y hablando del Mundial, vamos a compartir un trabajo que hicieron nuestros compañeros en el móvil, conversando con vecinos y vecinas de Viedma, cómo están reviviendo la jornada de hoy, precisamente a un año de Qatar 2022.